Compañía Águila del Ejército Español, y yo estaba pensando que si yo fuera Dios y tuviera que dar una gran noticia a los hombres, como mínimo cogería esta patrulla, empezaría a hacer maniobras en el espacio, pondría fuegos artificiales y diría muy alto en una pancarta: eh, Va a nacer Jesús el Salvador. Esto es lo que yo haría, pero ¿es lo que hizo Dios? ¿Es lo que hizo Dios? No. Vamos a ver qué es lo que hizo Dios en Lucas 2 y os invito a que me acompañéis en la lectura. Lucas 2, versículos desde el 8 al 20. Lucas 2, versículos del 8 al 20. ¿Amén? ¿Lo tenéis? Esa noche... Había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor lo rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos a quienes Dios se complace. Y cuando los ángeles regresaron a los cielos, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído todo sucedió tal y como el ángel les había dicho los gobernantes del mundo en aquel entonces, bueno, y en este también, no entendieron lo que estaba sucediendo. El hecho más fascinante y más maravilloso que estaba ocurriendo en la historia, para el cual nos faltan los adjetivos y nos faltan las exclamaciones, estaba ocurriendo al lado de ellos, pero ellos no se dio cuenta. Es paradójico que el nacimiento más extraordinario de la historia sucediera bajo las circunstancias más modestas y más sencillas que pudiéramos imaginar. El silencio que ocurrió en aquella noche donde solo estaba José y María se rompió de la manera más sobrenatural y más dramática con la presencia de los ángeles y con un coro celestial que anunciaba que había nacido Jesús. El, el anuncio del nacimiento se podía haber hecho con los aviones, se podía haber hecho con pancartas, se le podía haber dado al sumo sacerdote, a los miembros del concilio, a los sacerdotes, a los levitas, a los escribas, a los saduceos, a los fariseos. Pero en vez de eso, Dios decidió revelar esta gloriosa noticia a los miembros de un grupo humilde y despreciado por la sociedad. Como fueron, los como fueron los pastores. Esto nos estaba anunciando lo que iba a ser y lo que iba a suponer el nacimiento de Jesús, que venía para salvar a todas aquellas personas que estaban necesitadas. Dios también pudo haber escogido un judío, bueno, no violento, aunque no fuera del Sanedrín, pero un judío. Pero no lo hizo, no lo hizo. Porque el que venía, venía a salvar al pueblo de sus pecados. Yo no sé cuántos de vosotros habéis participado en una obra de Navidad y habéis sido pastorcitos. Podéis levantar la mano. ¿Quién ha sido pastorcito? Bueno, Junior. Junior ya estaba en el primer culto. Pobre Junior, me lo imagino de pastorcito a Junior. Toda la... Perdón. Eh, ¿Quién? ¡Buah! Es que allí, allí. Otro, otro hijo de, de. También tú, mucha, has sido pastorcita. Bueno. Bueno, ¿quién no ha sido niño en una iglesia? Los que no habéis levantado la mano es porque no habéis nacido en una iglesia de pequeños. Todo el mundo ha sido pastorcito, ¿vale? Todo el mundo ha sido pastorcito. Le te ponen una piel de borreguillo, por aquí, o sea, una piel, no, un chalequito de borreguillo, y ya estás convertido en un pastorcito. Y qué tierno, y qué maravilloso. Estas chicas que están por aquí no fuisteis pastorcillas, vosotros... Ah, mira, les daba vergüenza, ¿ves? Es que ellas nacieron en la iglesia, ¿no? Pero entonces como que nos parece que el pastorcito, pues, es eso, eso tierno, eso que está ahí, eso que... Pero que tampoco se le da mucha importancia. A ver, yo he hecho mucho teatro, ¿eh, Monse? ¿Vale? Nunca Monse me ha puesto de pastorcita, ¿eh? Pero es que el pastorcito tampoco nos lleva muchos aplausos. No es el protagonista, y el protagonista es José, María, pero los pastorcillos solo van poca cosa. Ahora Dios escogió a los pastores por algo, no para que fueran poca cosa, no para que sean algo tierno y bonito, Dios en su plan que tenía desde antes de la creación del mundo, pensó en los pastores para darnos una lección y para enseñarnos. No son algo que pasa desapercibido y que está ahí, que cualquiera, el que no hace el papel muy bien, le ponemos el chalequito y ya puede ser pastorcito. No, no es eso. Los pastores tienen mucho que enseñarnos. Es verdad que en el Antiguo Testamento el pastor estaba bien considerado. De hecho, David... Era pastor cuando lo llamaron para ser rey. Y de hecho uno de los salmos más preciosos es el Salmo 23, donde Dios se nos presenta como pastor. El Señor es mi pastor. Pero es verdad que cuando nació Jesús y posteriormente cada vez se fue denigrando más el oficio de pastor. Por, porque lo habéis oído en muchas predicaciones, el pastor tenía que estar cuidando las ovejas en la montaña y no podía cumplir con las ceremoniales de ir al templo, de hacer los sacrificios, estaba impuro la mayor parte del tiempo. Por tanto, dejó de tener ya tanto prestigio y es más, hubo en una época donde no se consideraba su testimonio en un juicio, porque se consideraba personas de peor, de peor categoría. Si tú podías ser otra cosa, no eras pastor. Eras otra cosa, no eras pastor, ¿verdad? Pero ahí tenemos a los pastores haciendo su trabajo, cuidando las ovejas del día y de noche las llevaban al redil para que pudieran vigilarlas mejor. Entonces entre ellos hacían guardias, ¿no? Bueno, tú te estás hasta las tres de la mañana, tú hasta las seis. Aquel día era un día normal. Era como tú cuando te levantas tantos días y dices: Bueno, lo que me queda es la rutina de cada día, me voy a levantar, voy a trabajar. Ellos estaban como cualquier otro día. De ninguna manera podían imaginar que iban a presenciar el acto más tremendo y más maravilloso de la historia: el nacimiento de nuestro Salvador. Cuando estaban en aquella vigilia, en aquella oscuridad, pasando el tiempo como podían, matando el tiempo como podían, nos dice que un ángel apareció y cuando aparece un ángel, apareció la gloria del Señor que lo llenó todo. La gloria del Señor lo llenó todo. Y es más, aquellos pastores vieron algo que nadie nunca más volvió a ver ni había visto antes. ¿Y qué fue lo que vieron? Una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y que decían gloria a Dios. En ninguna otra parte de la Biblia se nos dice que apareciera un ejército de ángeles alabando al Señor. Y cuando entran en la historia estos ángeles lo hacen para parecer a unos pastores, a alguien que pudiera parecernos a nosotros insignificante y que tenía poco valor. El ángel probablemente sea el ángel Gabriel, que había aparecido a Zacarías y también a María, sigue el patrón de las otras apariciones. Lo primero que hace es pronunciar una palabra de consuelo, no tengáis miedo, luego les da un mensaje y luego les da una señal. La señal será que encontrareis al niño envuelto en pañales acostado en el pesebre. Aunque realmente lo que marcaba la diferencia era que estuviera acostado en un pesebre, porque todos los niños cuando nacía, igual que se hace hoy día, se le envolvían en pañales o en mi versión dicen tiras de tela. se les envolvía igual que se hace hoy día. Lo que marcaba la diferencia es que aquel niño iba a estar en un pesebre, porque no era, aunque no eran tiempos fáciles, aunque no hubiera hospitales, aunque no hubiera comadronas, los niños no nacían en pesebres. Los niños nacían en casa, rodeados por las mamás, ¿verdad?, de la aldea que estaban ahí apoyando y ayudando a que el niño naciera bien, pero ni siquiera nuestro Salvador tuvo ese privilegio, ¿verdad? Nos dice el texto, y es a lo que yo quiero oír, que los, los pastores estuvieron atentos al mensaje que el ángel les dio. Hicieron lo que el ángel les mandó, fueron obedientes a su palabra y a partir de ahí empezaron a contar a los demás lo que había ocurrido y lo que había sucedido. Es evidente que los ángeles creyeron, que los pastores creyeron a los ángeles, ¿verdad?, pero no hay mucha referencia de que todas las otras personas a las que le hayan hablado se hayan convertido y hayan seguido muy fieles. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Jesús empezó su ministerio no tenía muchos seguidores. Ni siquiera a lo largo de su ministerio tuvo muchos seguidores. ¿Dónde quedó ese mensaje tan radical de que ha nacido Jesús en un pesebre el Salvador del mundo? Pues tal vez lo que pudiéramos pensar, y no es difícil adivinarlo, es que a unos pastores igual no le creemos mucho, igual no eran unos grandes predicadores, hombre, el Sanedrín, hombre. La sinagoga tenía que tener pastores mucho más cualificados, eso sí que hubieran dado una buena predicación y un buen mensaje sobre quién era Jesús. Pero ¿qué iban a decir los pastores si no tenían ningún cul ninguna cultura en general, ni tampoco mucha cultura religiosa, porque no podían ni ir a los cultos, ni ir a las reuniones, ni ir a nada? Pero ahí estaban ellos predicando la palabra. Lo que me llama la atención es que a veces nosotros tenemos esa misma actitud. Escuchamos muy bien a algunos predicadores que nos parecen muy buenos, pero a los que no nos parecen tan buenos como que no le damos tanta importancia. ¿Qué me va a enseñar este a mí? ¿Qué me va, yo que estoy en la escuela de los predicadores, qué me va a enseñar este a mí? Y yo te digo que cuando tú no estás dispuesto a aprender de un niño, tienes que plantearte qué mensaje has escuchado si tú no puedes aprender nada de cualquiera que predique en este púlpito aunque sea el niño más pequeño o aunque sea el joven más sencillo plantéate lo que hay en tu corazón porque siempre se puede aprender de los demás porque mira la palabra de dios es viva y eficaz y ella no depende tanto de los predicadores sabes de qué depende david lo predicó la semana pasada depende de tu corazón Cuando tú tienes un corazón receptivo, oigas lo que oigas, te va a tocar. Cuando tú estás analizando a ver qué bien lo hace y qué bien predica, te estás perdiendo. Te estás perdiendo ya ahí. Dice Timothy Keller, y lo cito a él, Que un día fue una conferenciante que daba Bárbara Boyd, y os digo el nombre de la conferenciante para que veáis que esto no me lo estoy inventando, yo no la conozco, y era un, unas conferencias sobre cómo estudiar la Biblia por ti mismo. ¿Vale? Tú imagínate, nosotros ofrecemos unas conferencias sobre cómo estudiar la Biblia por ti mismo. Vale. Cuando llegó a la conferencia Timothy Keller, lo primero que le dijo la conferenciante es: Te voy a dar 30 minutos para que escribas al menos 30 cosas que hayas aprendido del pasaje de Marcos 1.17. Este pasaje dice, venid, seguidme y os haré pescadores de hombres. Dice Timothy Keller, que estuvo los 10 primeros minutos, estuvo escribiendo muchas cosas, pensando lo que decía el texto. Y muy bien, pero ¿qué él pensó? Bueno, cuando pasen los primeros diez minutos voy a hacer lo que hace todo el mundo, ¿no? Bueno, la mayoría del mundo. Voy a estar pensando en otras cosas y me voy a olvidar, porque ¿qué voy a estar pensando media hora en este pasaje. A ver, es que no tiene para tanto. Pero cuando pasaron los diez minutos, él observó que todo el mundo a su alrededor seguía escribiendo. Entonces, como que le dio cosa y dijo, bueno, pues voy a seguir pensando. ¿No? Y ahí estuvo pensando, pensando, pensando 20 minutos más y escribiendo hasta alcanzar las 30 cosas. Dice que cuando acabó estos 30 minutos, la conferenciante Bárbara Boyd le dice: Ahora tenéis de las 30 eh, verdades que habéis señalado, tenéis que señalar una, la que más haya tocado vuestro corazón. Vale. Y luego les preguntó: ¿Cuál de vosotros esa verdad? ¿Se os ocurrió en los primeros cinco minutos? A nadie. ¿A nadie? Se le había ocurrido en los primeros cinco minutos. Siguió preguntando, ¿y a quién en los diez primeros minutos? A nadie. ¿Y quién en los treinta primeros minutos? A nadie. La mayoría, esa revelación, ese toque especial del corazón la había ocurrido a partir de los 15 minutos. ¿Y qué hubiera pasado si hubieran dejado de meditar? Lo que nos pasa a nosotros muchas veces, que nos vamos como hemos entrado, porque no hemos sido buena tierra. El desafío de la palabra es no tanto a que otros te prediquen, a que tengan un buen mensaje, sino que tú la cojas y la hagas tuya. Yo me estaba preguntando, ¿Y qué pasaría si yo esta mañana hiciera una predicación de este tipo? Os voy a coger, no lo voy a hacer, porque, bueno, soy valiente, pero no tanto. Y os dijera, no, no, coger solo el versículo 14. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Sacar un boli, tenéis media hora. Guay, algunos de vosotros os iríais. Y otros le diríais a los pastores, no mandes predicar a sol, eso lo predica cualquiera. Y es verdad. Esos 30 minutos los predica cualquiera. ¿Por qué? Porque a veces no somos capaces de enfrentarnos nosotros, por nosotros mismos, a la palabra. Decir, aquí estoy Dios con la palabra, quiero que tú me hables, no me voy a levantar de aquí hasta que tú hables a mi corazón, hasta que me digas lo que quiere decir este versículo. ¿Sabes quién hacía eso? Nos lo dice el texto. ¿Quién lo hacía? María. ¿Qué hacía María con lo que ella estaba viendo? Guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. ¿Qué quiere decir que las estaba rumiando? ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué me está enseñando Dios? ¿Qué voy a tener que aprender de este niño? ¿Cómo voy a tener que educar a este niño? Y María lo rumiaba, lo rumiaba y lo rumiaba, la saboreaba, porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, se me ocurre que a veces tienes un versículo corto, pero cuando te metes en él, ese versículo se hace grande. Y me recordaba que hace unos dos años Juan y yo compramos colchones para nuestro piso que tenemos en Coruña, de mis padres. Y claro, ese piso es un quinto sin ascensor, ¿vale? Y cuando hoy día cuando tú compras no te lo suben al quinto, imagínate ni te lo traen a casa. Ahí Juan y yo subíamos. Pero fíjate que ese colchón era así una cosita que venía envuelta y luego lo tenías que abrir, lo tenías que dejar todo un día y se iba inflando y se iba inflando y quedaba un colchón grande de verdad, ¿eh? Nosotros los compramos así porque no podíamos subir hasta arriba, ¿vale? Quedaba grande. La palabra de Dios es, a veces parece corta, parece pequeña, pero en cuanto te sumerges en ella y le das tiempo para que hable a tu vida como lo hizo María, se vuelve en algo grande, en algo que te envuelve. Tú eres el que tienes que ser desafiado por esa palabra como María que la guardaba en su corazón, ¿verdad? ¿Cómo de diferente es para mí que estoy escuchando esta palabra? ¿Cómo está afectando a mis sentimientos, a mis acciones? ¿Cómo transforma mis relaciones? ¿Cómo cambia mi vida de origen? Esa es la actitud que tenemos que tener ante la palabra. Pero hoy día, aunque nosotros en la Navidad recordamos, como Juan nos ha estado diciendo durante mucho tiempo, el nacimiento de Jesús, muchas veces la palabra ha salido de nuestras celebraciones. Sí que sabemos que estamos recordando que Jesús nació, pero no forma parte de nuestra comida. ¿Alguien lee el Evangelio cuando es la cena o la comida de Navidad? No, porque estamos deseando empezar a comer, ¿eh? O leemos de manera especial la palabra durante estos días, tú sabes que el evangelio de Lucas tiene 24 capítulos. Si tú empezaras a leerlos el día 1, pero también puedes empezar hoy, que es el día 3, cuando sea Nochebuena y Navidad, habrás leído todo el evangelio de Lucas y te aseguro que te vas a enfrentar a la Navidad de otra manera. Mira, todo lo que hacemos para la Navidad todo es importante, es importante la comida, es importante la decoración, pero que todo esto no te quite lo que es realmente lo más importante, es el niño de Belén Jesús. Y eso está en su palabra. Si no tienes tiempo para todo, déjalo, déjalo, pero realmente que la palabra sea importante en estas fiestas. De acuerdo, si no es así, si tú revisas tus celebraciones y dices, es que no tenemos ni tiempo para esto, yo mm, solo tengo tiempo para cocinar, para comprar y nada más, pues algo tendrás que dejar, pero la palabra no, la palabra no. ¿Qué puede ser una María que la guardes y la medites en su corazón? Pero estos pastores, ¿por qué escogió a pastores? Os pregunto yo. ¿Por qué los pastores? Porque nadie daba ni un duro por ellos, probablemente. ¿A qué nos van a venir a enseñar estos? Y esto es lo maravilloso de Jesús, que Él escoge lo que no es como lo que es. Él escogió, ¿verdad?, los, lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. Y ahí estábamos tú y yo. Pero además a los pastores le pidió, ¿verdad?, que ellos, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra, aquellos en quienes Dios se complace. En las versiones más antiguas, como la del 60, ¿verdad?, dice: y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. En las más modernas, verdad, ya dicen: en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. Realmente no es fácil entender el completo significado de este pasaje, pero probablemente quiera decir los dos. Quiera decir que Jesús ha nacido en Belén para que tú tengas paz que Jesús ha nacido en Belén para que esa barrera que te separaba de Dios sea echada abajo y puedas volver a tener comunión con Él. Porque este es el plan original que Dios tenía cuando creó el hombre, tener comunión con Él. Pero el pecado rompió esa comunidad. Hoy día hay dos tipos de personas. Hay las personas que quieren vivir como les da la gana y rechazan a Jesús y rechazan a Dios. Pero también hay una gente que son creyentes muchas veces. Que ellos se preocupan, voy a obedecer la Biblia, voy a hacer estas cosas y así Dios tiene que bendecirme. O sea, que piensan que Dios te bendice en, en, en la medida en que tú estás cumpliendo y estás haciendo lo que Él te manda. Esto es una manera de controlar a Dios. Porque ¿sabes qué es lo maravilloso? Lo maravilloso es que Dios te ama por encima de todo. No se trata de lo que tú hagas, no se trata de lo que digas, no se trata de lo que piensas. Él te ama, Él te ama. Y si tú eres de este pensamiento que estás cumpliendo ahí para ganar el favor de Dios... Te quiero decir hoy que el niño Jesús vino para que eso se rompa y para que entiendas que la salvación es por gracia. Él te ama, sea como seas, hagas lo que hagas, pienses lo que pienses. Esa es la paz que viene a traer Jesús, la de volver a unir a la humanidad con su Creador. Ahora bien, ¿solo los creyentes tienen derecho a la paz? Pues no. No, todos tienen derecho a la paz. Y Mateo 5, 6, cuando se le llama a los discípulos de Jesús pacificadores, los pacificadores son personas que hacen la paz, son personas que han aprendido que tienen fallos, que tienen debilidades, que no son perfectos, que no tienen que estar señalando todo el rato el defecto de los demás, que tienen que dejar su orgullo y amar. Y amar esos son los pacificadores muchas veces nuestras comidas se convierten en una pelea espero que no sea el caso aquí de nadie que, na que en vuestras comidas no se convierta en una pelea pero viene un familiar que a lo mejor hace mucho que ni hablas con él vienen cosas sac sacas temas pues de mamá de la herencia que dejó mamá de la de papá tantas cosas que dividen a las familias y yo te quiero decir que estás llamado a ser un pacificador. Que en medio de todo eso, tú tienes que mostrar que Cristo es el que vive y el que reina, y que tú eres un agente de la paz, que vas a llevar la paz, y que donde tú estás, se ve la diferencia porque tú estás allí, porque tú eres la persona que le quita fuego a las cosas, no el que le echa cada vez más gasolina, y que luego cuando se va todo el mundo, ¡buah, menuda que hemos tenido! No, ese no es nuestro llamado. Vamos a ser pacificadores esta Navidad, vamos a dejar nuestras rencillas, vamos a abrir los brazos, porque Jesús ha venido para que nosotros tengamos paz. Pero también el ángel, como os decía al principio, le dice, no tengan miedo. Ante la santidad de Dios, lo primero que tenemos las personas es miedo. Porque cuando tú eres consciente de lo que es Dios y de lo que eres tú, de lo pecador que tú eres, solo puedes caer de rodillas, solo puedes tener miedo, porque la gloria de Dios deslumbra todo, llenó aquella oscuridad de luz, ¿verdad? Y ellos tuvieron temor, el mismo temor que tuvo Pedro cuando hizo la pesca milagrosa y le dice: Apártate de mí, Señor, porque tú ves dónde están los peces, pero también estás viendo el pecado en mi corazón. Y eso hace que te caigas de rodillas. La santidad te postra, nunca te pone de pie, nunca te hace orgulloso. La santidad siempre, siempre te postra. Cuando la gloria de Dios aparece, siempre acentúa e intensifica nuestro corazón pecaminoso, como le pasó con ellos. Pero el ángel les dice, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Y es la misma frase, yo no sé. Qué Navidad vas a pasar, igual tú estás pensando. Pues tengo una Navidad muy difícil. Qué tremendas son las Navidades cuando hace poco tiempo que se ha muerto alguien, ¿verdad? Qué 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 tremenda es esa Navidad cuando papá no está, cuando mamá no está, cuando un ser querido, cuando tu esposo no está y y y a veces lo único que te mantiene es decir, bueno, No son las navidades igual que antes, pero lo importante es que Jesús está aquí. Por lo menos es lo que me mantenía a mí. A veces la Navidad puede ser un tiempo, un tiempo difícil. Ahora, si recordamos a quién celebramos, va a ser más llevadera. Si recordamos a quién celebramos, aunque nuestros familiares están lejos, sabemos que lo importante está con nosotros, que es Jesús. Cuando sabemos lo que celebramos, aunque no tengamos a los seres queridos porque hayan partido con el Señor o porque no estén con nosotros o porque no hayan querido venir, sabemos que lo importante es Jesús y Él está ahí. Os ha nacido un salvador, os ha nacido un salvador, le dice el ángel. Y me parece muy importante esto que dice el ángel, porque a veces nosotros presentamos a Jesús y, y, y decimos, bueno, Jesús es el que te puede sacar de tu, de tu matrimonio que es infeliz. Jesús te va a ayudar con tus hijos que pasan problemas. Jesús te va a ayudar a encontrar trabajo. Todo esto es verdad, pero la verdad más simple sobre Jesús es que Él es nuestro Salvador. Lo otro vendrá después. Y es lo que el ángel les dice, les dice, el Salvador, el Salvador ha nacido. Tú te puedes imaginar, bueno, yo veía que por ahí está mi nieto pequeño, lo digo porque es el más pequeño en este momento, ¿cómo es? ¿Cómo es un niño recién nacido? Así, Dios convertido en un palmo de mano, Dios convertido en un palmo de mano. Para salvarte a ti, para salvarme a mí. Es que no te sobrecoge esa realidad. Es que igual no hubiera podido atajar el camino y aparecer cuando era adolescente. No, cuando era adolescente no, porque es una edad difícil. No podía haber aparecido ya de mayor, porque tuvo que pasar por el parto, por el dolor. Porque quiso identificarse con nosotros, porque quiso ser hombre como nosotros, porque quiso sufrir lo que tú sufres, porque quiso pasar por las mismas etapas que hemos pasado nosotros. Así fue Jesús. No escogió el camino fácil, no se lo puso fácil, pero escogió el camino que le había marcado Dios. Os doy nuevas de gran gozo, porque no hay gozo mayor que saber que el Salvador ha nacido. Pero ¿sabes lo que le manda hacer? No le da una clase de teología, hubiera sido un buen momento para sacar todo el Antiguo Testamento y explicarle desde Isaías, bueno, desde el Génesis, pero no les dio una clase de teología. Le dijo, id y ved, experimentar, porque eso es la salvación, experimentar, conocer a Dios, acercarse a Él, llegar hasta su corazón, eso es la salvación y eso es la Navidad. Fíjate que se refiere a Jesús como el Cristo, como el Mesías, ¿verdad? Y este era un título muy especial para los judíos, el ungido, alguien puesto en un alto cargo digno de exaltación y de honra, alguien que se sentará en el trono de David, alguien que reinará para siempre. Él fue ungido también para ser nuestro sumo sacerdote, porque él ha derribado el muro que nos separaba de Dios. Finalmente Jesús fue ungido como profeta, porque él es el que nos va a revelar cómo es Dios el ungido les está diciendo pastores ha nacido el salvador ha nacido el ungido ha nacido el señor y llamar a alguien señor es reconocer que se lo debemos todo a él que no tenemos derechos que él es el que manda que él es el que se al que se lo debemos todo esto fue toda la teología pero si tú comprendes esta parte de la teología todo lo demás vendrá rodado todo lo demás te será fácil si tú entiendes que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Que el niño de Belén nació para que tú pudieras ser libre de tus pecados. Como decía Juan, en Navidad, y con esto ya estoy terminando, en Navidad nos hacemos regalos, ¿no? ¿Todos aquí os hacen regalos? ¿Sí? Sí, bueno, a la mayoría. Nos hacemos regalos. Ahora tú imagínate. Que tú, por ejemplo, tienes muchos kilos de más, pero muchos, muchos, muchos. Te sobran muchos kilos. Y tienes un amigo que es un poco... que le gusta meter ahí, no sabes, apretar. Y ese amigo va y te regala un libro que pone eh, dieta en tres pasos. Tú nunca le has dicho que quieres hacer dieta ni que quieres adelgazar. Nunca se lo has dicho. Tú le das las gracias y piensas, caramba, me está llamando gordo. Pero bueno. Es mi amigo, lo voy a aceptar. Pero luego ese amigo te regala otro libro. Yo no sé si vosotros sois de regalar libros, yo soy de regalar libros, ¿vale? Pero este amigo te regala otro libro. Y tú dices, bueno, este libro seguro que va a ser un poquito mejor. Pero ese se titula, ¿Cómo superar el egoísmo? Y tú piensas, caramba, ¿me está llamando egoísta? Bueno, ya se está pasando este amigo, me llama gordo y egoísta, no hay por dónde cogerlo, ya, mejor que no me haga regalos. Ahora, en Navidad, Dios te está haciendo un milagro. Ese milagro es Jesús. Cuando tú abres ese milagro, lo primero que tú encuentras es tu vida llena de pecado. Lo primero que tú encuentras es tu orgullo. Lo primero que tú encuentras es tu vanagloria. Lo primero que tú encuentras es que eres una persona necesitada. Lo primero que tú encuentras es que tú necesitas un Salvador para salir adelante. Uno diría, voy a devolver el regalo porque me estás diciendo todo esto. Sí, los hay mucho peores que yo. Pero sabes que ese regalo lo que envuelve es una nueva vida. Ese regalo lo que envuelve es el perdón de esos pecados que has estado cometiendo a lo largo de toda tu vida. Ese regalo lo que te está diciendo es tú no puedes arreglar tus problemas, pero yo estoy aquí para ayudarte. Estoy comprometido contigo, me comprometo ahora y me voy a comprometer hasta toda la eternidad. Y aunque ese milagro te esté hablando fuerte al corazón y te esté diciendo cosas que no te gustan, porque a nadie le gusta que le diga, que es un pecador, que tiene orgullo en su vida, que no eres tan bueno como te crees. Es un buen regalo. No, no es un buen regalo. Es el mejor regalo. Es el único regalo. Solo por ese regalo vale la pena. Y tú has recibido ese regalo. Porque la Navidad es muy diferente si tú recibes ese regalo. Dice en Primera de Juan 1.1, hablando de Jesús a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo hemos tocado con las manos. Nunca deja de sorprenderme cómo puede lo infinito hacerse tan finito, cómo puede lo extraordinario volverse tan común. Sin embargo, esa grandeza inimaginable que nadie hubiera podido pensar ni soñar, estuvo en un pesebre. Nuestro Dios se contrajo, pero no quiere espectáculo. No quiere los aviones anunciando qué van a hacer. Quiere pastores con un corazón humilde que se acerquen a Él y que lo reconozcan como Señor y Salvador. ¿Podía haber hecho Dios las cosas de otra manera? No lo sé, pero lo que sé es que Él siempre hace lo mejor y de la mejor manera. Si aquellos pastores estaban allí, era porque tenían que estar allí. Si tú y yo estamos aquí, es porque tenemos que estar aquí acaba el texto diciendo que los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a dios por lo que habían visto has visto a tu salvador nacer no las luces no un árbol has visto a tu salvador nacer lo has visto llorar cuando nació lo has visto crecer lo has visto morir en la cruz y qué te impide aceptarle y pedirle que venga tu vida. Si ya lo has hecho, que esta Navidad Jesús lo impregne todo, que lo llene todo, que tú puedas ser consciente de quién estás celebrando, que tú puedas ser consciente de lo que Jesús ha hecho por ti. ¿Por qué los pastores? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué tú? Solo Él lo sabe pero estamos contentos y agradecidos porque nos haya escogido para adorarlo y para bendecirlo. Vamos a orar. Sí, Padre, que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, porque estamos asombrados ante la majestuosidad, Señor, de, de todo lo que hemos pensado, Señor. De pensar que tú, el Dios poderoso y el Dios grande, Señor, has venido a nacer aquí en la tierra para tocar nuestras vidas, para darnos esperanza, para darnos vida eterna. Oh Padre, que esto no se nos vaya de la cabeza. Que aunque estemos en la mejor fiesta, en la mejor celebración, que estemos recordando que Jesús ha nacido por nosotros, que Jesús ha venido para morir una cruz y darnos salvación. Yo te pido, Señor, para que este sea una Navidad sorprendente. No porque hagamos cosas fantásticas, no porque comamos los mejores manjares, sino porque seamos conscientes de que Jesús estás ahí. Queremos darte a ti la gloria y la honra, Jesús. Gracias, gracias porque siendo en forma de Dios, no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferraste, sino que te despojaste de tu divinidad y viniste a morar entre nosotros. Viniste a sufrir, a llorar, a padecer, a morir, pero también a resucitar. Y nos has dado esperanza y nos has dado vida y nos has dado, Señor, una eternidad contigo y nunca nos cansaremos de agradecértelo. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz Navidad a todos.